Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos: Gary Sendejas, Alberto Mesa, Flores Alexis, Valdemur, Bog Takovich, Charlie Hernández, Oscar Padilla, Quito Caricaturas, Terfo 95, Pablo Gómez, Black Fire, Enrique Vivas, Darren, Chris Underwater, Oscar Vidal, Leo Javi, Naye Gaelum, Joel Carrillo, Francisco Domínguez, Josque Escarpeta, Mifa, Robespierre, Matías Bruno, Yuki Nagato, Rodrigo Flores, Dave Zippet, Enrique Corona, Osvaldo Núñez, Agustín Reyes y Forge 135. De igual manera, un agradecimiento especial por sus superchats a Pablo Gómez, Milan y Fernando Quiroz. Sus aportaciones son grandes para que este canal siga adelante. Recuerda que si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Bats, y además de tu comentario y tu like, siempre puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos, o si así lo prefieres, hacer una donación directa por medio de PayPal, el cual te dejaré en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Capítulo 22. El final del principio. Doc no sabía si reír o gritar. Todo estaba yendo bien, las instalaciones eran adecuadas, los ayudantes no lo molestaban, y lo más importante, nadie le hacía preguntas y lo dejaban trabajar tranquilo. Hasta que revisando las imágenes de un incidente con zombies en la ciudad, descubrió algo que lo puso con la piel de gallina. La escena mostraba una pareja con sus hijos poco después de un ataque zombie, pero no había duda. La mujer era Mara Grumpy. La había localizado. Maldita mujer y maldito el día en el que se le ocurrió subestimarla y jugar con ella. De todas maneras, ¿qué podía hacer esta vez? No tenía ningún ejército bajo su mando, no tenía ayuda alguna. No, no podían hacer nada para impedir sus planes. O tal vez sí. Tal vez sería mejor de esa manera, que estuvieran todos juntos con aquella isla. Nunca saldrían vivos de allí. Aún así, debía ser precavido. Se acabaron los viajes. De todas maneras, el plan de la prisión ya estaba en marcha, y la base militar acabada y a pleno rendimiento. Su presencia no era necesaria. Lástima no poder enviar a nadie para terminar con ella. No podía llamar la atención antes de tiempo. Los zombies harían el trabajo. Y si no, bueno, habría tiempo para lidiar con ella cuando la ciudad estuviera bajo el poder zombie y las llamas lo invadieran todo. Volvió a mirar la pantalla fijamente. ¿Quiénes serían esos niños que estaban con la pareja? Siempre había odiado a los niños, pequeños, sucios, estúpidos, indisciplinados e inútiles. Solo pensar en que alguna vez había sido niño le producía asco. Daba igual. Seguro que también morirían junto a Gerald y Mara. ¿Quién sabe? Quizá incluso acabaran vagando por las calles como no muertos. Si se daba el caso, habría que acabar con esa miseria, pensó sonriendo. Miró el calendario que colgaba en una pared. Un recuerdo de un tiempo menos digital. Todavía quedaban unas semanas para lanzar el proyecto oficialmente. Semanas que serían largas, ahora que sabía que sus enemigos estaban en la ciudad. Pensó en adelantar los planes, pero sería demasiado complicado. Todo estaba previsto para el más mínimo detalle. Cambiar ahora podría afectar los resultados. Respiró hondo. Esperaría, cultivaría su paciencia pensando en lo que Mara iba a sufrir cuando todo se pusiera en marcha. De nuevo ver morir a un montón de gente y no poder hacer nada. ¿Quién sabe? A lo mejor volvía a perder la memoria. Lo que sí llevaría a cabo para hacer más emocionante el juego era pasar la foto de la ex militar a los soldados y a las autoridades locales. Eso no afectaría realmente a la seguridad de la ciudad o de la isla, pero haría que Mara tuviera que esconderse y andarse con más cuidado. Así no tendría tiempo para intentar cazarlo. No sería un problema, sino un entretenimiento. Y lo mejor de todo es que no podría escapar. ¿Cómo podría abandonar una isla rodeada de agua? ¿Nadando? No pudo evitar reír ante su ocurrencia. Por fin estaba a punto de acabar el juego que había comenzado hacía tanto tiempo. Doc terminó de introducir algunos datos en el ordenador. Lo cierto era que las instalaciones de los norteamericanos habían proporcionado en el portaaviones un equipamiento impresionante. Era cierto que había tenido que hacer una especie de lista de la compra e indicarles cómo hacer las cosas, pero no se habían quejado en exceso e incluso lo habían ayudado a montar la trampa para capturar a Mara,
que ahora se encontraba indefensa y maniatada, aunque nunca se podía estar de todo seguro con ella. Había pensado en ponerle un chip en la cabeza junto a un pequeño explosivo, pero al parecer, eso resultaba demasiado peluquilero e imposible en la vida real. Además, podría explotar por accidente y tampoco era cuestión de ir jugando con la vida del paciente de esa manera. Sonrió ante su propio chiste. Se levantó y se acercó a la mesa de operaciones. «¿Sabes? En verdad es una lástima que todo tenga que acabar así», dijo Doc mientras revisaba sus notas. «Tenía tantos planes para ti. Seguro que tú lo llamarías tortura, pero has de entender que la ciencia en serio que requiere sacrificios». Mara permanecía atada a la mesa de operaciones con la boca tapada. Había decidido no resistirse ni tratar de escapar. No quería darle la satisfacción a Doc de verle intentando librarse de sus ataduras. Resistía el dolor como podía y, gracias a la mordaza, no tenía que tratar de ahogar los gritos. Lo peor era que cada vez que se desmayaba enseguida era reanimada. Doc la había sometido a todo tipo de experimentos, seguramente innecesarios, vengándose de todos aquellos años de persecución. «Si te sirve de algo, no voy a matarte». Doc soltó una carcajada sonora que resonó por toda la sala. «No, no, no, vas a morir. Seguramente sí. Nadie ha resistido a lo que te voy a someter, pero quién sabe, a lo mejor nos das a todos una sorpresa y sobrevives. Vas a ser mi conejillo de indias todo el tiempo que pueda permitírmelo». Mara no sabía el tiempo que le dejaban inconsciente o durmiendo. La alimentaban por vía intravenosa, y de vez en cuando alguien aparecía para darle masajes o para moverle las extremidades. Doc la quería en forma, no con el cuerpo atrofiado. Pero si había algo que odiaba, eran los continuos monólogos del científico. Eran peor que los experimentos, tener que escuchar el sonido de su voz sin parar, como si fuera una grabación. En serio, ¿de dónde sacaba esa habilidad para hablar continuamente? «Creo que te contaré el próximo experimento», siguió comentando Doc en uno de sus continuos monólogos. «Por norma general morirías, pero eso te gustaría, ¿verdad?» «No, tranquila. Haré todo lo posible para impedirlo. Verás, hasta ahora hemos tratado de encontrar una vacuna contra la zombificación. El problema es que está en nuestros genes. Muta y se multiplica a velocidades increíbles. Aún así hemos conseguido algunos éxitos, como retrasar la mutación algunos minutos. Contigo vamos a probar un cóctel nuevo mientras sustituimos tu sangre y el resto de los fluidos de tu cuerpo por el virus zombie puro». Los ojos de Mara se abrieron completamente tras escuchar la última locura del científico. «Estoy tratando de engañar al cuerpo del paciente para que acepte el virus como algo natural y lo cree como hace con la sangre. Por ejemplo, lo cierto es que será un proceso muy doloroso. No solo notarás cómo el torrente sanguíneo de tu cuerpo cambia radicalmente, también accederemos a tu cerebro y a tu espina dorsal. Por supuesto, no bastará una sola transfusión, ni será cosa de un día, así que tendrás que ser paciente». A pesar de todo lo que había visto y pasado, a Mara le costaba creer lo que estaba escuchando. «Si quieres, puedo darte falsas esperanzas sobre lo que sucedió con otros pacientes con los que probamos estas técnicas, aunque no es agradable. Como puedes imaginar, el virus zombie puro es algo así como la heroína pura. Si además tratamos de retrasar sus efectos con antivirus, tienden a pasar cosas bastante desagradables». Doc encendió un monitor y lo movió para que Mara pudiera verlo. Comenzó a poner una serie de videos mientras los iba comentando. «Por ejemplo, a este paciente el virus le salió por todos los poros del cuerpo. Fue muy desagradable, de verdad. Había visto los efectos provocados por el ébola, pero te aseguro que el espectáculo es mucho peor, como puedes observarlo. El paciente estuvo así unas 6 horas más o menos. Fue un caso fascinante. Debe de ser doloroso sentir cómo tus fluidos te abandonan a través de los poros de tu cuerpo, aunque el paciente no pudo explicarme los detalles con minuciosidad. Estaba demasiado ocupado retorciéndose y suplicando por ayuda. Una lástima. Habría sido interesante contar con su punto de vista y sus observaciones». Cambió el video. «A este otro paciente le explotó la cabeza. Fue uno de nuestros primeros experimentos jugando con el cerebro. En fin, no lo aguantó. Por suerte no tuve que ser yo el que limpiara todo aquel estropicio. Aprendimos a usar máscaras y uniformes protectores. La teoría en la que trabajé fue que el cerebro explotó debido a las órdenes contradictorias que recibía y también a su velocidad, así como el intercambio de información que se producía.
Solo le faltó sacar humo antes de que explotara, ¿sabes? Accedió a otro video. Este fue otro caso fascinante. Su cuerpo se fue rompiendo en pedazos. Tengo la teoría de que tenía algo que ver con sus huesos y los cartílagos, pero creo que su autopsia no te interesaría. El virus y el antivirus se dedicaron a reclutar todos los recursos que pudieron del cuerpo, y los huesos no los resistieron. Otro video se comenzó a reproducir. Ah, sí, el vampiro. Con este paciente todo parecía normal, hasta que la luz lo disolvió y el virus convirtió su cuerpo en polvo. Hizo desaparecer toda el agua. Se lo bebió literalmente. No hubo llamas, ni desarrolló colmillos, ni bebía sangre, así que podría haber dicho que era una momia. Aunque tampoco tenía vendajes. Lo peor de todo es que no pude volver a reproducir el incidente. Y mira que lo intenté. Doc emitió una carcajada al encontrar gracioso su propio comentario. Mara notó de nuevo cómo las fuerzas le fallaban y su conciencia caía en la oscuridad. El científico se dio cuenta de que estaba inconsciente. No, eso no era correcto. Cogió unas sales y se las aplicó en la nariz. Enseguida los ojos de su paciente se abrieron. Durante unos segundos, sus ojos mostraron la falsa esperanza de que todo hubiera sido un sueño. Pero no lo era. Y cuando volvía a la realidad, su mirada cambiaba. Sin embargo, seguía sin parecer derrotada. Tal vez te estés preguntando si haber elegido esta isla tiene algún significado especial, ¿no? Así que, como tenemos tiempo hasta que comience con el procedimiento, te revelaré un par de secretos que te llevarás a la tumba. Dijo Doc tirando la cápsula a la basura. Volvió a reírse de su comentario, aparentemente gracioso. Puede que no lo sepas, pero de esta isla es originario Mark del Castillo. Hizo una pausa. ¿Te suena el nombre? Veo por tu mirada que así es. Bien. ¿Cómo no ibas a conocer a tu amante? Unas imágenes comenzaron a mostrarse en la pantalla. Era el interior de un laboratorio. Mara reconoció enseguida el lugar y comenzó a agitarse lo que las correas le permitían. Veo que lo recuerdas. Imagina mi sorpresa cuando me encontré con estas imágenes. Después de que trataras de matarme en aquella base, simplemente estaba tratando de averiguar cómo mejorar los sistemas de seguridad. Por supuesto, tu amigo Gerald había tratado de eliminar todas las imágenes, pero los técnicos consiguieron recuperar parte de lo sucedido. La sorpresa que me llevé fue... Mira, no tengo palabras para expresarlo. Imagínate yo sin poder explicar algo. Fue surrealista. En las imágenes se mostraba cómo Mara y alguien con una bata blanca estaban bajo una mesa, ocultándose de otras personas que habían entrado en el laboratorio. Mara puso más ímpetu en tratar de librarse de la mesa ante la sorpresa de Doc, que no esperaba una reacción tan fiera por parte de su paciente. Indicó a un ayudante que le quitaran la mordaza. Pareces bastante incómoda. Muy pudorosa incluso. Dijo Doc con una sonrisa maliciosa sin tratar de ocultar su sorpresa. ¡Ese cabrón me violó! Gritó Mara en cuanto le quitaron la mordaza. ¡Quita inmediatamente esas imágenes o sufrirás las consecuencias! ¡Te voy a matar lentamente y te haré sufrir lo indecible! Doc se quedó mudo al escuchar esa advertencia. Nunca había visto a Mara tan fuera de sí. La ignoró y estudió con más detalle las imágenes en las que se veía ahora a Mara desnudándose. ¿Podría ser cierto lo que estaba diciendo? Sabía de la fama del mujeriego de Mark, pero no se lo había pensado, ni pasado por la cabeza la posibilidad a la que apuntaba la mujer. Aunque todo en realidad resultaba muy extraño. En medio de una infiltración para asesinarlo, se dejaba seducir por un científico con el que no había tenido contacto alguno, por lo que había podido averiguar después de ver el video. Observó las lecturas de los monitores con la cantidad de drogas y experimentos, los cuales no podía estar seguro si eran de fiar. «Mientes», dijo Doc finalmente. Solo tratas de descolocarme y hacer que tenga compasión de ti. Mira, no te va a servir. En las imágenes se ve claramente cómo lo estás disfrutando. No parece que te forzaran. El malnacido me inyectó una droga, gritó de nuevo Mara. ¿O crees que me habría follado un desconocido cuando estabas tan cerca? Además, ¿no recuerdas que te tenía esa noche en mi punto de mira? ¿Cuándo me has visto fallar? Doc guardó silencio y volvió a mirar las imágenes. Recordaba aquella noche y era cierto que había sobrevivido de milagro. Realmente había pasado muchas noches en vela pensando en cómo podía seguir con vida. No tiene sentido, dijo Doc después de reflexionar unos segundos. ¿Por qué ibas a estar aquí si no fuera para verte con tu amante? Iba a matarlo, exclamó Mara. Tú solo eras un regalo con el que me encontré. Pero eso no tiene sentido,
respondió Doc. Ese hombre trabaja para tu amigo Gerald. Él lo ha protegido de mi venganza. Porque tenía una utilidad para él. Pero ahora que ya le he sacado todo el jugo, fue parte del trato, dijo Mara sollozando con rabia. Doc nunca la había visto así, tan derrotada. Después de la tortura a la que la había sometido, no había logrado romperla. Hasta ahora. Sabía que debía ignorar todo aquello, pero algo lo obligaba a querer saber más. ¿Qué trato? ¿De qué estás hablando? Doc se sentó en una silla delante de los monitores y se giró hacia Mara para dar comienzo a su interrogatorio particular. Después de aquello pasaste a un segundo plano, dijo Mara. Mi intención era acabar con la vida de ese ser inmundo. Pero cuando Gerald se enteró y estudió mi objetivo, se negó. Dijo que podría utilizarlo para sus empresas. Por supuesto, yo me negué. Quería verlo muerto. Pero él amenazó con dejar de ayudarme si no cedía. El trato fue que él lo emplearía para sus investigaciones y cuando no tuviera más utilidad yo podría disponer de él. Y eso iba a ser. Sí, había rumores que indicaban que podían estar aquí. Pero no era seguro. El que sin duda estaría pasando sus vacaciones era ese malnacido. Pero antes de que pudiera acabar con él, tú apareciste. ¿Y por qué decidiste matarme entonces? Preguntó Doc con curiosidad. Porque él no se movería de la isla en un tiempo mientras tú no estarías demasiado en la zona por motivos de seguridad. Una vez hubieras acabado conmigo. Él iba a ser el siguiente. Tu historia no tiene sentido, dijo Doc moviendo la mano de forma teatral. Seguramente sabías que no saldrías viva de aquí. Era una misión suicida, no podrías escapar, así que ¿qué sentido tendría? Marcar la diferencia. Dejar un mundo mejor sin un peligro mortal como tú. Doc miró de forma sospechosa a Mara. Sabía que era una idealista, pero aquello resultaba extraño. Tenía que haber algo más. El modo en que había pronunciado esa última frase, con nostalgia. En su cabeza había algo rondando, un recuerdo que en el fondo quería salir. El relato tenía cierto sentido, pero también podría estar mintiendo. No tenía información suficiente para... Información. Eso era. Se giró, tomó el ratón y empezó a navegar entre las ventanas del escritorio. ¿Dónde estaba ese maldito fichero? Tras unos interminables minutos, encontró el archivo de video que buscaba. Era el que les había permitido descubrir a Mara mediante un programa de reconocimiento facial. Un fragmento de las noticias locales sobre un incidente con unos zombies en los que se veía en segundo plano a la terrorista. Pero algo le había llamado la atención. También estaba el corto esbozo de Gerald acompañado de unos niños pequeños. No podía ser. Miró en otra pantalla la escena de sexo que tantas veces había estudiado y que ahora veía con ojos nuevos. No podía ser. No habían usado protección. La había dejado embarazada. Por eso la misión suicida para acabar con él. Pero si morías en el intento, entonces... ¿Qué iba a pasar con Mark? Preguntó Doc con curiosidad. Gerald se habría encargado. No él personalmente. Para algo conoce a tanta gente. ¿Y qué sería de tus hijos? Preguntó Doc con cierta malicia. Mara lo miró sin decir nada. Y Doc sonrió triunfante. Tranquila. No creo que tarden en morir y en volver a levantarse como muertos vivientes. He estado planeando un experimento paralelo al oficial, le dijo al oído. Una nueva manera de expandir el contagio del virus zombie. Seguramente serán parte de las víctimas, si es que no han muerto a manos de los padres reales. Doc volvió a reírse recordando las imágenes de la cabalgata llena de zombies. Bueno, todo eso ya da igual, sentenció Doc. Estás en mis manos y no pienso dejarte escapar. No después de tanto tiempo esperando este momento. Y da igual que te violaran o no. Eso no es importante para mis experimentos. Se puso en pie e indicó a un ayudante que le volviera a colocar la mordaza. Había sido entretenido. Pero era hora de volver al mundo real. El científico comenzó a preparar los aparatos que iba a necesitar. Un par de asistentes entraron en la estancia y lo ayudaron a asegurar mejor a Mara para que no pudiera moverse y para conectarle más electrodos y agujas. Debía obtener toda la información que pudiera sobre ese experimento. Lo cierto era que esa mujer ya tenía una edad, pero estaba tan en forma como la había visto e ido demostrando a lo largo del tiempo. Revisó una vez más las máquinas de la hemodiálisis y las bombas de infusión. Alguien entró escoltando por varios soldados. Llevaba una cuba llena de un líquido negro bastante espeso.
Ese misterioso líquido no era petróleo, como algunos habían bromeado ocasionalmente. Era parte del misterio que hacía que los muertos se volvieran a levantar. Ese líquido era el que había sido extraído de los zombies de diversas maneras distintas. Unos cuantos de los cientos de litros que tenía a su disposición al menos. ¿Cuánto resistiría su paciente? Al principio de los experimentos, cuando se hubo asentado en su vertiente científica, después de que los zombies fueran derrotados, había creado diversas porras al respecto. Sin embargo, con Mara la cosa era distinta. No por respeto, si la respetara le habría pegado un tiro en la cabeza y acabado con su sufrimiento, sino porque esa mujer tenía la manía de romper las estadísticas. Tendría que estar muerta, más que muerta y enterrada. Pero ahí seguía viva, y varias veces había estado a punto de acabar con él. No, con ella no se podía hacer apuestas. Todo parecía estar correcto, así que encendió la primera máquina mientras tomaba datos de las lecturas iniciales. El depósito vacío empezó a llenarse de sangre mientras el líquido negro iba desapareciendo al mismo ritmo. «¿Cómo se encuentra la paciente?», preguntó Doc de forma burlona. Mara no dijo nada, y él siguió observando las lecturas. Hubo un rápido incremento, algo bastante normal en sus procedimientos. Ahora solo quedaba esperar a que se rindiera y muriera. No tardaría demasiado. Nadie había durado más de un depósito sin comenzar a sufrir las consecuencias. Doc se giró y se sentó delante de los monitores para observar qué estaba pasando en las calles de la ciudad. Observó que el reconocimiento facial había captado algo y miró el video con atención. Era el imbécil de Mark del Castillo corriendo por las calles de Palma. Se sentó a esperar que los zombies acabaran con él, pero el muy perro conseguía una y otra vez salvar la vida. Era increíble la suerte que tenía. Tal vez, pensó, debería mover algunos hilos para asegurarse del futuro fatal de su colega científico. Perdió la esperanza de que algo bueno pasara cuando lo vio rebuscar en su bolsillo. Seguramente las llaves. Había llegado a casa sano y salvo. Fue entonces cuando ocurrió algo extraño. Mark miraba a su alrededor confundido. No podía ser, ¿habría olvidado las llaves? Eso era demasiado bueno. Continuó mirando la pantalla, esperando a que los zombies de alrededor comenzaran a interesarse por el vivo. Tardaron un poco, pero finalmente se percataron de su presencia. Doc no pudo evitar reírse cuando creyó que finalmente le habían llegado su hora. Había girado una esquina sin mirar y se había dado de bruces con un zombie. Pero no, una vez más salvó la vida. Era increíble. Y Doc empezó a perder la paciencia. Y para arreglarlo todo, al final Mark se había tropezado con una bella joven que le había ofrecido ayuda y refugio en su casa. ¿Pero qué le pasaba al mundo? ¿No podía morir la gente sino poner resistencia acaso? Doc buscó la cámara más cercana que había en la zona y se conectó con ella. La giró para ver si su objetivo seguía vivo, y lo que vio lo dejó sin habla. Estaba follándose a la vecina que le había salvado la vida. Increíble. En medio de un apocalipsis zombie y al tipo no se le ocurría otra cosa que beneficiarse con la vecina. Dejó la cámara grabando mientras negaba con la cabeza. Ya revisaría más adelante las escenas, porque en ese momento se le revolvía el estómago de pensar en la buena fortuna de ese mal nacido. Él provocando un nuevo apocalipsis zombie y Mark refugiado en una casa con una bastante tía buena a la que no le importaba prestar su cuerpo para la ciencia. Perro afortunado. Se giró esperando encontrarse con líneas planas en los monitores de su paciente. ¿Pero qué había pasado en este mundo? ¿Que ya nadie moría? La maldita seguía viva. Las constantes se habían estabilizado dentro de la gravedad y el depósito de líquido negro estaba vacío. Miró con cierta rabia a su paciente. ¿Acaso que no pensaba en morirse? Y para más hincapié, ¿cuándo es que iba a morirse? Y darle la satisfacción de poder vivir el resto de su larguísima vida tranquilo, sin tener que vigilar sus espaldas. Recuperó un par de videos que tenía grabados de Mark y los pasó al monitor que estaba enfrente de Mara. Tengo preparada una sorpresa para ti, le dijo mientras se acercaba. Había pasado. Mara parecía no poder enfocar su atención. No tenía ni idea del tiempo, pero el dolor había sido horrible. Notaba cómo su cuerpo se debilitaba, mientras la sangre le iba abandonando y era reemplazada por ese líquido negro salido de los muertos vivientes. Su espalda y su cabeza también le habían dado problemas, perdiendo la visión momentáneamente durante varias ocasiones, sufriendo unas terribles jaquecas, unos dolores de cabeza y constantes escalofríos, los cuales atravesaban su espalda. Vio de reojo que ya no quedaba líquido negro en el depósito, pero el dolor no cedía en ningún momento. Todo su cuerpo se quejaba amargamente de la invasión que estaba sufriendo.
Escuchó que Doc le decía algo sin poder llegar a entender qué era. Pudo ver que algo aparecía en el monitor que tenía delante. Pero la visión le fallaba de forma extraña. La perdía. Se desenfocaba. Parecía poder verlo todo. Todo demasiado claro y a la luz. Le molestaba. Ahora veía de manera borrosa. Tal vez Doc estaba tratando de mostrarse algún tipo de otro resultado de sus locos experimentos. Pero fuera lo que fuera, no podía verlo ni escuchar claramente a Doc. Notó cómo tampoco podía hablar debido a que su lengua se había hinchado. No tanto como para poder evitarle respirar, pero sí para dificultarle el habla. En ese momento agradeció tener el oxígeno conectado a través de la nariz, ya que lo necesitaba. Doc se acercó y estudió el rostro de Mara. Parecía ida, drogada, a pesar de que no le había dado drogas ni calmantes. Trató de captar su atención, pero parecía estar en otra parte. Tenía un poco de fiebre y sus pulsaciones comenzaban a acelerarse. Ya era hora. Con suerte se moriría pronto y podría centrar su atención en otras cosas más importantes. Lo mejor sería dejarla. Descansar para que su cuerpo se adaptara y sufriera las consecuencias. Al día siguiente, si seguía viva, le volvería a administrar otro tratamiento. Ya le daba igual. Él podía continuar con aquello por mucho tiempo. No tenía otros asuntos más acuciantes. Ahora que había dejado sueltos a los zombies por la isla, solo era cuestión de tiempo de que esta cayera y él pudiera analizar los datos obtenidos. No pasaba nada. Solamente tenía que tener paciencia. Se repetía una y otra vez para tratar de convencerse a sí mismo. Dio órdenes a sus ayudantes para que les informara si había algún cambio importante. Y se fue a descansar. Doc volvió a su laboratorio esperando encontrar a una Mara derrotada, o al menos al borde de la muerte. Pero su desilusión fue grande cuando estaba entrando por esa puerta, ya que ella lo recibió con una sonrisa en el rostro y con un aspecto bastante saludable. Carajo, ¿qué demonios pasaba con esa mujer que siempre hacía frente a la adversidad? Estaba acabando con su paciencia y por primera vez en mucho tiempo pensó seriamente en terminar con todo aquello pegándole un tiro en la cabeza a quemarropa. Decidido, tras media hora de observar los resultados del día anterior y ver que no tenía sentido dar una nueva oportunidad al tratamiento, confiaba en la ciencia. Finalmente, iba a derrotarla. A lo largo del nuevo día, el estado de Mara volvió a empeorar hasta el punto en que Doc estaba seguro de que moriría. Sin embargo, al final del segundo tratamiento seguía viva. No sonriente, al menos, pero sí viva, como si fuera una maldición que lo persiguiera, un recuerdo de sus continuos fracasos. Su paciencia estaba llegando al límite. Trató de tranquilizarse. Furioso, no iba a conseguir nada salvo cometer algún error. El problema es que sus experimentos con la paciencia no habían dado ningún resultado útil, excepto que el cuerpo parecía estar adaptándose rápidamente a la nueva situación. La desgraciada no se rendía. Pero tampoco dejaba que el virus la matara, y aún así los resultados mostraban unas lecturas antes nunca vistas que merecían la pena estudiar. A lo mejor conseguía sacar algo de todo aquello. Si no con ella viva, si una vez la hubiera abierto en canal para averiguar qué hacía con ese cuerpo mostrando la adaptabilidad del virus. Al menos cuando volvió al laboratorio el tercer día, la paciente no estaba sonriendo y permanecía más bien en un estado de semiconciencia. No parecía reconocerlo o recordar dónde estaba. ¿La habría provocado otra amnesia? Eso ya sería el colmo. Aunque desde luego podría ser interesante. Lavarle el cerebro y convencerla de que eran amigos, y de que lo ayudara con sus experimentos de forma voluntaria para poder conocer la sensación del paciente y no solo las frías lecturas de las máquinas a las que estaba conectada. Además, siempre la pude usar para matar a sus enemigos. El problema es que al cabo de unas horas, cuando fue a comprobar el estado de la paciente, esta lo volvió a amenazar de muerte. Mala suerte. Podría haber sido divertido. Las lecturas cada vez tenían menos sentido. Bailaban de un extremo a otro, no obstante, la paciente se resistía a morir. Era una lástima no poder investigar la fuerza de voluntad, porque habría sido un sujeto excelente. Al menos el experimento parecía estar teniendo cierto éxito, dado que la sangre se había ido volviendo cada vez más oscura, hasta casi parecer negra. Doc decidió dar por terminada la tercera jornada al ver cómo ya no quedaba líquido negro en el recipiente. Ordenó sacar unas muestras de sangre extraída y examinarla. Quería saber las nuevas características de ese líquido que se asemejaba mucho al que le habían metido en el cuerpo. ¿Lo habría comenzado a sintetizar y a crear por sí misma? Seguramente los resultados de los análisis resolverían algunas de sus dudas. Mara se sentía en plena forma. Su cabeza parecía estar clara y sentía su cuerpo lleno de energía.
Al principio creyó que era una alucinación más, producto de los experimentos de Doc. Pero con el paso de los minutos y viendo que los efectos no pasaban, comenzó a estudiar su entorno. Había varios ayudantes del laboratorio hablando entre ellos, ignorándola por completo. Los procedimientos parecían haber acabado, pues le habían quitado todos los cables de su cuerpo y apenas tenía una sonda conectada. Decidió esperar. Pudo ver en un reloj que era madrugada. Eso la ayudaría. De repente se dio cuenta de que por primera vez en mucho tiempo estaba planeando escapar, y tenía esperanza en conseguirlo. ¿Qué demonios le habían inyectado? En parte seguía creyendo que era una alucinación, pero sentía su cuerpo arder repleto de energía. Tras varias horas escuchando a las personas que había en el laboratorio, pudo deducir que Doc estaba durmiendo en una cabina cercana y que la mayor parte del personal encontraba algo de cansancio en ellos. Recordaba los detalles del portaaviones que Gerald le había proporcionado y que había memorizado. Se hizo la enferma cuando vio acercarse a uno de los ayudantes. Esa era su oportunidad. Estudió su entorno. Cerca había una bandeja con material quirúrgico que le ayudaría en su empresa de escapar. Cuando el científico estuvo lo suficientemente cerca para estudiar sus lecturas, levantó el brazo consiguiendo romper sus sujeciones y agarrar por el cuello al Doc, que no pudo articular ni una sola palabra para cuando sintió como Mara le hundía la tráquea de forma rápida y eficiente. Se quitó lo más rápido que pudo el resto de las ataduras, agarró uno de los bisturís que había en la bandeja y lo lanzó contra el otro científico que estaba de espaldas y no se había dado cuenta de nada. Mara miró a su alrededor. No había saltado ninguna alarma y parecía estar sola. Tomó una de las batas y se las puso rápidamente cuando escuchó voces que provenían de una de las puertas que daba al pasillo. Agarró todos los bisturís que encontró y se los metió en los bolsillos, a excepción de un par que se quedaron en sus manos. Salió por otra puerta y dio un pasillo estrecho que conducía a varias cabinas. Ahora solo le restaba llegar hasta la cabina en la que se encontraba. Ese maldito infeliz de Doc, sin ser descubierta y poder matarlo. La única duda era saber si lo haría rápida y eficientemente o de forma lenta y tomándose su tiempo. Giró en una esquina y de repente se encontró con varios Marines tan sorprendidos como ella. Pero la reacción de Mara fue más rápida. Con un movimiento certero de su mano le cortó limpiamente el cuello a uno de ellos mientras el otro intentaba desenfundar su pistola. Antes de que pudiera hacerlo, Mara ya le había clavado el otro bisturí en la garganta y lo había retorcido para hacerle una nueva vía de aire. Para Mara todo aquello parecía haber discurrido en cámara lenta, como si los soldados casi no se hubieran movido. Supuso que era por la adrenalina. Al no ver más movimiento, tomó las pistolas y los cargadores, así como uno de los chalecos de los soldados que se puso para guardar la munición y lo que fuera que llevaran en esa parte del uniforme. Después continuó su camino. Al cabo de varios minutos interminables se encontraba delante de la cabina de Doc. Respiró hondo y abrió la puerta muy despacio. La luz iluminó débilmente el camarote, pero no parecía despertar al científico, que estaba tendido en su litera, ajeno a la entrada de su paciente. Mara tuvo que detenerse un instante para que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad sin perder de vista a Doc, que seguía durmiendo. El camarote tenía una mesa de trabajo con varios monitores en modo de espera. Cuando empezó a ver mejor en la oscuridad, se acercó con paso firme a su víctima. Tras años de pesadillas, todo acabaría aquel día. Respiró hondo y apretó con todas sus fuerzas el cuchillo que le había quitado a uno de los soldados. En ese momento, comenzó a sonar una alarma y seguramente se oyó a través de todo el portaaviones. Pero era demasiado tarde para Doc, que no hizo amago de levantarse para ver qué estaba sucediendo. Entonces Mara le atravesó rápidamente el pecho con el cuchillo, esperando alcanzar el corazón, y se lo retorció ante la mirada de sorpresa de Doc, que comenzaba a respirar con dificultad. Mara le tomó la cabeza y le estrelló contra la pared metálica del camarote, haciendo un ruido bastante desagradable. La apartó y la volvió a estrellar contra la pared una y otra vez hasta que los huesos de la cara se deformaron de tal manera que el cadáver era irreconocible. Pero Mara no pareció contentarse y siguió estrellándosela sin parar, hasta que se dio cuenta de que lo que tenía entre las manos ya no era una cabeza sino un amasijo de sangre, músculos, huesos y masa cerebral que se esparcía entre sus dedos, cayendo sobre las sábanas de la cama. Por fin estaba muerto, y no iba a volver nunca a la vida. En ese instante las pantallas cobraron vida y apareció el rostro risueño de Doc, que parecía estar aplaudiendo. «¡Bravo, bravo!», decía mientras continuaba aplaudiendo. «¡Por fin me mataste!». Mara se giró aturdida hacia los monitores, todavía con restos de la cabeza de Doc entre sus dedos. «Para saciar tu curiosidad, te diré que esto está grabado».
Mi corazón estaba conectado a un programa de monitorización y cuando este ha detectado su falta de latido, bueno, ha puesto en marcha esta grabación, entre otras cosas. Mara estudió los monitores y el rostro al otro lado sin creer lo que estaba pasando. Bueno, espero que seas Mara. Verás, me mataste, sí. Pero no vas a salir viva de este portaaviones. Y no lo digo por los soldados que ya te estarán buscando. Me refiero a que, como bien sabes, yo no dejo cabos sueltos. El rostro de Doc pareció endurecerse. Así que hay una serie de sorpresas preparadas. Para que no salgas viva de ahí. Y si lo haces, mueras miserablemente sabiendo que no has logrado nada. Los aspersores de la cabina cobraron vida y empezaron a soltar agua. Tendré que ser rápido, ya que el agua y los aparatos electrónicos no se llevan muy bien. Hace unos minutos, con la puesta en marcha de este programa, he contaminado las reservas de agua del portaaviones. Todas. Y eso incluye el agua de la lucha contra incendios. He activado los aspersores a lo largo y ancho de todo el barco. De esta manera, toda la tripulación está siendo bañada en líquido contaminado con el virus zombie, que hará que todos acaben transformados y busquen cualquier cosa viva. Mara miró alarmada el agua que la empapaba. Por supuesto, tú también acabarás contaminada y encerrada en un portaaviones lleno de zombies. Así que, aunque por un milagro no te transformaras, estarías rodeada de miles de zombies sin posibilidad de escapar. Pero tranquila, que pase lo que pase, esa tortura solo durará unos minutos, hasta que los reactores nucleares se fusionen y provoquen una explosión que no solo borrará la nave del mapa, sino el resto de la isla. Dime, ¿no es excitante? O te transformas en zombie o mueres a manos de ellos, o en una maldita explosión nuclear. La cuestión es que no vivirás lo suficiente para disfrutar mi muerte. Los monitores soltaban chispas y parpadeaban. Te aseguro que no hay manera humana de parar los reactores. No podrás llegar hasta ahí, además sería inútil. El mismo programa informático que ha puesto todo esto en marcha ha cambiado los códigos de seguridad, de manera que no puedas acceder a los ordenadores o a la sección nuclear. Vas a morir, Mara. Los monitores se apagaron mientras echaban humo e inundaban la habitación con un desagradable olor a quemado. Mara respiró hondo mientras en su cabeza se repetía el mensaje de Doc y los acontecimientos que había puesto en marcha. Era difícil de creer que pudiera haberse hecho con el control de los reactores. Pero ahí estaba ella, mojada completamente por el agua del sistema de extinción de incendios. Y al parecer estaba contaminada. ¿Podría ser todo un farol de Doc? Lo habría pensado de cualquiera, pero ¿borrar cualquier rastro de su experimento? Eso sí que sonaba algo propio de aquel loco. Así que, si todo lo que había escuchado era cierto, tendría que parar una fusión nuclear sin saber cómo, y sin tener idea de los ordenadores. Se obligó a respirar. Seguramente la explosión no se produciría de forma inmediata. También estaba el problema de que la tripulación se convirtiera. Si eso no ocurría, aún podría tener una mínima oportunidad de detener todo aquello. En caso contrario, no quedaría nadie en la nave para pararlo. Estarían demasiado ocupados, tratando de salvar temporalmente sus vidas. Necesitaba ayuda y rápido. Si la cosa tenía que ver con ordenadores, lo mejor sería llamar directamente a Gerald. Necesitaba un teléfono. Miró a su alrededor y comprobó que en la mesa había uno, pero era eléctrico y olía quemado como los monitores. Buscar en el chaleco del soldado muerto. Esperaba encontrar un teléfono móvil, pero no fue así. Tal vez en sus pantalones. Decidió que era mejor llevar la pistola, así que se le guardó el cuchillo y comprobó que el arma estaba cargada. Salió al pasillo que se encontraba inundado de agua. Al menos los aspersores se habían detenido. Sin embargo, el ruido que hacía al caminar sobre el agua no le ayudaba a ocultar su presencia. Se apresuró por buscar a los soldados, a los que había matado, y descubrió que solo había uno de ellos. Entonces recordó su estupidez. Con las prisas no se había pasado por la cabeza asegurarse de que ni los científicos ni los soldados pudieran volver a levantarse. Le quitó importancia. El periodo de conversión era de al menos 12 horas. A pesar de eso, allí solo había un cadáver a la vista. Se acercó con cautela hasta él y buscó en los bolsillos de su uniforme. Encontró un teléfono móvil que parecía estar más o menos seco. Marcó el número de Gerald, pero todo lo que obtuvo fue la señal de comunicarlo. Miró la pantalla del móvil y vio que no tenía cobertura. A lo mejor no funcionaba dentro del portaaviones, rodeado de todo aquel metal, y tenía que salir a la cubierta. Eso iba a ser un problema. A lo lejos comenzó a escuchar disparos. No podía estar sucediendo. ¿Estarían disparando a su compañero muerto? Era ridículo. Entonces pensó en la radio que llevaba el soldado y la cogió para escuchar qué estaba sucediendo a bordo. Pero antes de volver a ocultarse, disparó al soldado muerto en la cabeza por si acaso.
Escuché informes sobre soldados transformándose en zombies sin previo aviso, y de cómo al matar a sus compañeros, esos enseguida se levantaban transformados. ¿Cómo podría ser eso? Era imposible. Se repetía una y otra vez Mara mientras se escondía en un camarote vacío y pensaba qué hacer. Creía que tendría algo más de tiempo, pero parecía que el maldito Doc había encontrado una manera de acelerar el proceso de zombificación. Se alarmó al escuchar varios golpes en la puerta del camarote, y se subió a una de las literas para tratar de ocultarse. Los golpes continuaron durante unos minutos, y luego sonaron varios disparos cerca de su posición. Después, nada. Debía salir de ahí y comunicarse con Gerald. Por desgracia, aquella radio no iba a servirle. Tendría que ir a cubierta. Tratar de llamarlo con el móvil. Esperó varios minutos más en silencio y cuando le pareció que todo estaba en calma, abrió la puerta lentamente. En el pasillo había varios zombies sin no vida que antes habían sido marineros del portaaviones. Incluso, reconoció a uno de los científicos al que había disparado en el laboratorio al escapar. Mientras caminaba con cautela por el pasillo buscando una salida al exterior, repasaba mentalmente sus opciones. Se enfrentaba a dos enemigos, a los zombies que estarían encantados de probar su cerebro, aunque fuera un tópico, y a los soldados, que al verla dispararían primero, seguramente culpándola de aquella situación, sin olvidar el problema de la inminente explosión de los reactores. Por el camino tuvo que enfrentarse a varios zombies perdidos que, por fortuna, no iban en manada y con los que no tuvo problemas. Los disparos habían ido esparciendo en el tiempo, y ya casi no sonaban. ¿Se habrían hecho los zombies con el control del navío? Abrió una puerta y una ligera brisa le indicó que estaba en el exterior. Se encontraba en una de las cubiertas inferiores y por encima podía verla de vuelo. Volvió a usar el móvil con la esperanza de tener más suerte, pero seguía sin haber cobertura. Aquello era un desastre. ¿Pero qué más podía hacer? No disponía de los conocimientos necesarios para detener los reactores. Precisaba ayuda del exterior. Debía buscar otro medio. Seguramente el equipo estaría preparado para inundaciones, por lo que con suerte podría comunicar con tierra y pedir ayuda, aunque no lo creyeran. Volvió al interior del buque tratando de recordar dónde estaba la sala de comunicaciones más cercana. Solía haber varias, distribuidas por el interior del portaaviones, en distintas cubiertas y zonas. Las más cercanas creía recordar que estaban al final de aquel pasillo. Subiendo dos cubiertas y volviendo sobre sus pasos, decidió ponerse en marcha. Los disparos ya eran anecdóticos, pero al no escuchar ningún anuncio a través del sistema de comunicación del barco, se temió lo peor. Solo quedaba ella. Maldito Doc. Incluso muerto conseguía complicarle la vida. Sería una suerte si salía sana y salva de aquella situación. Caminó hasta el final del pasillo y ascendió por una de las escaleras. En cuanto asomó la cabeza, supo enseguida que estaba en problemas. No sabía cómo, pero de alguna manera intuía que encima de ella había un par de zombies esperándola. Cogió con firmeza la pistola y subió de espaldas la escalera. Tal y como imaginaba, dos zombies le estaban esperando en el lateral, detrás de una cadena que había para impedir que nadie se cayera. Muertos vivientes incluidos, dos certeros disparos a sus cabezas acabaron con la amenaza. Mara se tomó unos segundos para estudiar a sus víctimas. Por la ropa que llevaban parecían ser simples marineros encargados del mantenimiento, y no iban armados. Unos pobres desgraciados, más víctimas de un experimento de Doc. Mara continuó andando entre los estrechos pasillos de donde se encontraba. Se había ido encontrando con zombies por el camino, pero nunca en grupos de más de dos. Lo más extraño era comprobar cómo la mayoría no parecía tener heridas o manchas de sangre, o algo que indicara cómo habían sido infectados, excepto que todos estaban empapados, y el suelo de la cubierta también estaba resbaladizo. Recordaba que Doc había mencionado que había puesto algo en el agua, pero había hecho efecto tan rápidamente. Y lo más importante, ¿por qué no la había afectado a ella? ¿Afectaría a todo el mundo? ¿Estaría condenada a transformarse y solo estaba tardando más? ¿Sería un efecto secundario de los experimentos que había sufrido? Llegó a la sala de comunicaciones. Trató de abrir la puerta, pero estaba cerrada. ¿Acaso siquiera alguien quedaría vivo? Golpeó la puerta. No quería ponerse a dar gritos y llamar la atención de los zombies, que pudieran estar cerca. Se fijó en qué parte de arriba de la puerta había una luz roja encendida. Examinó con más atención la puerta y los paneles que había en los laterales. Al parecer, para entrar necesitaba una tarjeta. Rebuscó entre los bolsillos de la prenda que había cogido prestada y encontró una. La pasó por el lector y una luz verde le indicó que podía acceder a la sala. El interior estaba a oscuras y no había ni rastros de agua. Las luces de emergencia iluminaban la sala, que estaba llena de equipos informáticos. El olor le ayudó a aclarar el motivo por el que aquel lugar no estaba mojado.
El sistema antiincendios usaba argón para reducir el oxígeno de la habitación y así ahogar el fuego. Por lo que sabía, si el sistema estaba bien equilibrado y entrenado al personal, se podía sobrevivir en su interior, ya que el oxígeno no desaparecía completamente. Esto la llevó a formularse una pregunta. ¿Dónde estaba el personal asignado de las comunicaciones? La respuesta la obtuvo cuando comenzaron a aparecer de detrás de los aparatos algunos soldados aún con las máscaras puestas. ¿Qué es lo que había sucedido? En realidad, daba igual. Estaba en una habitación llena de zombies deseosos de comer carne, y no tenía tiempo para buscar otra sala de comunicaciones. Así que cerró la puerta detrás de ella, comprobó su arma y comenzó a disparar sin compasión a las cabezas de los tripulantes transformados. Con los que tenían máscaras fue más complicado, pero tras varios minutos sin moverse de su sitio apuntando con paciencia y eficacia, los cadáveres habían dejado de moverse. Todo había sido demasiado fácil. Los zombies parecían estar confusos. Se dirigían hacia ella, pero se detenían, y tras unos segundos volvían a ponerse en marcha. Ni siquiera el ruido de los disparos les había hecho reaccionar y atacar con más ganas. Mientras Mara revisaba los equipos, pensó que debía de llamar. ¿A Gerald? ¿Al ejército? Podría hacerse pasar por parte de la tripulación del portaaviones, pero resultaría extraño que llamara a tierra. ¿Y si decía la verdad? ¿Que los zombies habían tomado el portaaviones? ¿Le creerían? Decidió que lo mejor era hablar primero con Gerald, si consiguiera averiguar cómo hacerlo. ¿En qué estaría pensando? ¿Por dónde empezar? Buscó un simple teléfono con el que poder llamar. No encontró ninguno, salvo el que usaba para comunicarse con el resto del navío. Respiró hondo y estudió con más intención las consolas. La solución estaba ahí y debía tranquilizarse, aunque pensar que se estaba preparando una explosión nuclear no ayudaba mucho. La solución estaba en su mayoría esparcida por los suelos. Cascos. Todas las consolas tenían una salida para auriculares. Tomó uno esperando que funcionara. Los conectó a una de las consolas y volvió a buscar la manera de comunicarse con el exterior. Seguramente debía escribir algún comando o buscar algún icono en el escritorio. No tenía tiempo para eso. Gritó desesperada y escuchó algo a través de los cascos. Era un mensaje del ordenador diciendo, en perfecto inglés, que no entendían la orden. Jodida tecnología. Solicitó hablar con el exterior. Dictó el número de teléfono de Gerald y esperó, pero la línea parecía estar muerta. Decidió marcar el número del hotel en el que se residía el informático. Una voz femenina al otro lado le comunicó amablemente en castellano, inglés, alemán y francés que las líneas estaban saturadas y volviera a intentarlo más tarde, mientras se disculpaba por las molestias ocasionadas. Aquello era un maldito desastre. Gruñó frustrada. La voz femenina volvió a comunicarle que no entendía lo que decía. Decidió probar suerte y pedir al ordenador procedimientos para apagar los reactores nucleares del navío. Por supuesto, era material clasificado y debía proporcionar unos códigos de los que no disponía. Probó a pedir procedimientos de emergencia. Al fin y al cabo, esos sí debían de ser más fácil de acceso por motivos obvios. La lista era larga y no tenía tiempo para estudiar todos los supuestos, así que la revisó rápidamente y esperó acertar en su elección. Debía descartar todos aquellos procedimientos que requerían de estar presente o tener acceso a la sala de reactores. Encontró uno prometedor y lo leyó con atención. Al parecer, si el sistema del portaaviones notaba un peligro inminente, existía un procedimiento automático que desconectaba por completo el reactor. Ahora solo tenía que conseguir explosionar el portaaviones para impedir que el reactor volara a la isla por los aires. Sencillo relativamente. Mara se recostó en su asiento, tratando de pensar en una manera de llevar a cabo su misión. Tendría que buscar un depósito de municiones y hacerlo estallar, tal vez. Seguramente la cubierta que estaba debajo de la del vuelo tendría acceso a uno de esos almacenes. Solo debería quitar el seguro de la espoleta de una y lanzarla contra el resto. Si eso no causaba una buena explosión, nada lo haría. ¿Pero sería suficiente acaso? Además, estaba el problema de llegar hasta esa zona. No estaba lejos de las escaleras. El problema estaba en que esa cubierta era gigantesca y seguramente habría decenas de zombies deseosos de acabar con ella. Debía tener un plan alternativo por si no lo conseguía. ¿Y las armas defensivas del barco? Seguramente dispondría de misiles antiaéreos que requerirían códigos que no tenía. Tal vez necesitaba recordar la frecuencia e introducirla en la consola. Enano gruñón a Blancanieves. ¡Cambio!, dijo usando el micrófono. No escuchó nada a través de los auriculares. ¡Enano gruñón a Blancanieves, cambio!, insistió, sabiendo que el tiempo corría en su contra. Tras unos minutos de repetir, finalmente obtuvo una respuesta. Sí, aquí Blancanieves. ¿Lista para la recogida? Cambio. Negativo, Blancanieves.
Necesito que se coloque en posición y mande manzanas al palacio de la reina, a cambio. Repita, enano gruñón, dijo una voz alarmada al otro lado de los auriculares. Mara odiaba el uso de los códigos. Necesito que lance torpedos contra la línea de flotación del portaaviones, dijo perdiendo la paciencia. Es una cuestión de vida o muerte, cambio. Negativo, enano gruñón, le respondieron. Y hablen código, cambio. La central nuclear del portaaviones está a punto de explotar y causar una enorme explosión que borrará a Mallorca del mapa, dijo Mara como respuesta. Es necesario hundir el barco para impedirlo, cambio. Eso es imposible. Los norteamericanos nunca lo permitirían. Además, hay medidas para evitarlo, cambio. El portaaviones está repleto de zombies. No queda nadie vivo para frenar la explosión. Además, los sistemas han sido inhabilitados por un virus informático, cambio. El silencio se volvió a hacer al otro lado, y durante unos minutos no se escuchó nada. Seguramente el capitán del submarino estaría pensando qué hacer. De acuerdo, se escuchó al otro lado. Nos ponemos en marcha. ¿Las contramedidas estarán desactivadas? Cambio. Las automáticas seguramente no, o tal vez sí. No sé exactamente cómo funciona el virus informático. Mejor disparen de sobra para no arrepentirnos después. Cambio. Tardaremos unos 15 minutos en estar en posición. Dispararemos suficientes torpedos. Y si no son suficientes, dispararemos más. Cambio. Bien, de acuerdo. 15 minutos. Trataré de ayudar desde aquí. Cambio. ¿Qué planes tiene? Cambio. Había pensado en ir hasta los hangares y hacer explotar algunas bombas. Supongo que eso ayudaría. Cambio. Pero esa es una acción suicida. Cambio. Es por una buena causa. Además, creo que estoy contaminada con lo mismo que ha transformado al resto de la tripulación. Así que... cambio y fuera. Se quitó los auriculares y se dispuso a salir de aquella sala. Programó la cuenta atrás en su reloj y se dispuso a salir para enfrentarse a los zombies. El pasillo estaba vacío y se dirigió hacia las escaleras. Volvió a tener la misma sensación que la vez anterior, solo que más aguda. De manera que tuvo que aprestarse la cabeza en un gesto inútil para que parara. Maldito Doc. Incluso muerto seguía causando problemas. ¿Acaso se estaría volviendo loca? Subió las escaleras despacio y atenta a los movimientos en la parte superior. Varios zombies la estaban esperando al final de la escalera. Mara no se lo pensó dos veces y comenzó a disparar su arma sin pausa, dejando así libre su camino. Solo fue el comienzo. Como había imaginado, la zona de hangares estaba repleta de zombies. Era imposible que pudiera sobrevivir aquello, pero debía intentarlo. Los no muertos más cercanos habían notado los disparos y comenzaban a mirar en dirección a Mara. Miró a su alrededor buscando algo que pudiera ayudarla. Pegado a una de las paredes de metal había un pequeño carrito eléctrico que se usaba habitualmente para transportar personal, material o lo que hiciera falta. Corrió hacia él sin perder tiempo y se puso detrás del volante. Por fortuna no necesitaba un código para ponerlo en marcha. Tendría una pequeña ventaja. Así no se cansaría y podría recoger el hangar más rápidamente que a pie. Fue entonces cuando un zombi saltó sobre el capó del pequeño vehículo. El no muerto pareció agacharse y ponerse a cuatro patas como si fuera un depredador estudiando a su presa. Tenía la sensación de que si fuera un animal, la estaría olisqueando y babeando. Una bala solucionó el problema. Luego, recargó la pistola. Se puso en marcha sin pensar dos veces en lo que acababa de pasar. No tenía tiempo para ello. Los zombis comenzaron a moverse en su dirección, pero esta iba caminando a cada momento. Lo malo era que sus perseguidores comenzaban a agruparse y tarde o temprano tendría que detener el vehículo. Se sorprendió de ver que la mayoría de las aeronaves no estaban encubiertas sino en el hangar. Tal vez podría aprovechar eso para provocar una reacción en cadena. Seguro que el combustible ardía a las mil maravillas y todo explotaba de una forma salvaje. Buscó con la mirada su objetivo y de nuevo tuvo más suerte de la que esperaba. Descubrió una pirámide de lo que parecían ser bombas de gran tonelaje. Giró el vehículo sin perder de vista a los zombies, que cada vez eran más y comenzaban a rodearla. Menos de un minuto después, contemplaba dos grupos de unas 10 bombas, y un par más que estaba dispuesto para ser cargado en uno de los aviones. Rápidamente analizó la situación. Al lado de las bombas había una pequeña grúa que se usaba para mover el armamento hasta la cubierta de vuelo y cargarlo posteriormente en el avión. Le servirían para mover las bombas al capó de su vehículo. Luego, además, tenía que asegurarlas para que no se cayeran por el camino. Todo esto tenía que hacerlo con la amenaza cada vez mayor de que los zombies se iban acercando y rodeándolas sin prisas, como si creyeran tener todo el tiempo del mundo. Acercó el vehículo a las bombas y comenzó la maniobra. Normalmente ese trabajo se hacía entre varias personas, por lo que Mara no creyó que pudiera hacerlo ella sola, y menos a su edad. Sin embargo, no tuvo problemas. No se notaba nada cansada. No le dolía el brazo herido por el impacto de bala que recibió al ser capturada. Seguramente las drogas que Doc le había inyectado y la adrenalina tendrían algo que ver.
Sonrió al pensar en ello. Era imposible que pudiera sobrevivir. Aún así, aceleró al ver que los zombies cada vez más estaban cerca. Era una lucha contra el reloj. No sabía qué la mataría primero. Los muertos vivientes, Doc y sus experimentos, la explosión nuclear o las bombas. Comprobó que estas estuvieran aseguradas en el capó para que lo que primero chocara fuera la espoleta y no la parte delantera del vehículo. Luego quitó los seguros de las espoletas y se subió de nuevo al vehículo. Debía aprovechar, además, la cantidad de aeronaves que había en el gigantesco hangar para conseguir poner distancia entre ella y los zombies. De nuevo puso en marcha el vehículo. El peso de las bombas en el capó disminuía su velocidad. Eso sería un problema. Mara condujo el vehículo entre las aeronaves. Era bastante complicado debido a las continuas correcciones que debía hacer mientras se acostumbraba al peso y al tiempo de reacción de las ruedas. Además, tenía que vigilar a los zombies y no ponerse en su camino mientras trataba de dejar libre una ruta hacia el resto de las bombas, atrayéndolos hacia ella. Si el carrito chocaba contra un zombie, todo ese esfuerzo no habría servido para nada. Calculó el punto desde el que podría lanzar el carrito. El trayecto parecía estar limpio y no había zombies alrededor. La alarma del reloj sonó. Se le acababa el tiempo. El submarino ya debía de estar en posición y preparándose para disparar sus torpedos. Detuvo el vehículo una vez más y se puso a buscar algo con lo que apretar el acelerador. Cogió uno de los topes de un avión y lo colocó sobre el pedal. El vehículo se puso en marcha y Mara vio cómo se alejaba y cómo los zombies empezaban a acercarse. Ya daba igual. En unos segundos habría terminado aquella pesadilla. Casi como comenzó todo. Con una explosión que iba a limpiarlo. Aunque esta vez solo afectaría a los muertos vivientes. Siguió con la mirada el vehículo y vio que chocaba contra el grupo de las bombas. Lo último que notó fue el calor envolviéndola. Epílogo. Unos minutos antes de la fuga de Mara Crumpy del laboratorio de Doc. Doc salió a la cubierta de vuelo del portaaviones mientras encendía un cigarrillo y se apoyaba contra una de las paredes de la isla en la que estaba situada el puente de mando. Nadie le prestaba atención. En esos momentos Mara había terminado de recibir su tercera transfusión, pero seguía viva la muy maldita. Parecía poder aguantarlo todo, aunque en realidad ya daba igual. Estaba muerta. Solo era cuestión de tiempo que su cuerpo se enterrara. Mientras tanto, él seguiría experimentando con ella sin contemplaciones. El sol no tardaría en salir. Doc buscó en el horizonte la que sería su vía de escape, y pensar que en ese momento debía de haber millones de pobres desgraciados muriendo por culpa del tabaco. Él se había asegurado de que el suyo no tuviera agentes cancerígenos. No se podía permitir morir de algo tan estúpido. Recordó cuando fumaba tal cantidad de paquetes diaria que ni siquiera se molestaba en contarlos. Su teléfono comenzó a vibrar. ¿Quién demonios lo llamaba a esa hora? Cuando miró a la pantalla, se asustó. Era la alarma silenciosa. Su paciente se había escapado. El primer pensamiento que le vino a la cabeza fue de terror. Una vez más aquella diabólica mujer había conseguido lo imposible. Debería estar muerta y, sin embargo, arrojó el cigarrillo y marcó nervioso un número mientras comenzaba a caminar por la cubierta de vuelo a ritmo acelerado. «Código Apocalipsis. Repito, código Apocalipsis», dijo, mirando las cristaleras desde las que se vigilaba la cubierta de vuelo. En unos segundos las alarmas empezaron a sonar a lo largo y ancho de la cubierta de vuelo, y la gente a correr de un lado para otro. Doc respiró hondo. Tenía previsto algo así. Siempre tenía preparados distintos planes de fuga para ocasiones como aquella. Una docena de Marines apareció corriendo del interior del portaaviones y se dirigió hacia él, tomando posición de su alrededor para protegerlo. Seguramente más de esos Marines debían coordinarse para dar caza a la fugitiva. Fuera como fuera, Mara estaba muerta. Sin embargo, ya no quería correr riesgo alguno. A lo lejos pudo observar cómo el avión que lo sacaría de ahí estaba siendo subido hasta la cubierta por uno de los ascensores. Era una Grumman C-2, un avión bimotor con la ala superior que lo llevaría hasta donde quisiera, que iba a ser muy pero muy lejos de la isla. Era una lástima terminar con el experimento antes de tiempo, pero su vida era demasiado preciosa para arriesgarla. Observó cómo los F-18 que lo escoltarían estaban siendo colocados en los catapultas de proa mientras eran armados y preparados para ser lanzados. No perdió tiempo de dar órdenes y en asegurarse de que todo fuera como lo había pedido. La eficiencia militar norteamericana estaba a su servicio y en unos minutos se encontraba dentro del avión junto a los Marines, dando la orden de despegue después de asegurarse a su asiento y comprobar que su arma estaba cargada. Sufrió un violento empujón que lo hundió en su asiento. Unos minutos después, tal vez, algo que ni siquiera él pudo haber contado. Y después de comprobar que no había ninguna sorpresa a bordo, Doc empezó a relajarse.
Lo había conseguido, había vuelto a escapar de las garras de aquella diabólica mujer. Ahora solo quedaba asegurarse de que sus trabajos no salieran a la luz. Pensó en cómo Mara lo había obligado de nuevo a dar fin a una investigación antes de tiempo. Encendió su ordenador para preparar el borrado de pruebas incriminatorias y su móvil volvió a vibrar. Alguien había entrado en la cabina que tenía oficialmente asignada y que nunca había utilizado por obvias razones. Cuando tenía que dormir, muchas veces elegía alguna cama vacía y se echaba ahí. Cuando el marinero Roberts le había informado de la disconformidad del capitán con su hábito, Doug le había contestado que le daba igual, que era su vida la que estaba en peligro y que no iba a quedarse en el mismo calmorote todos los días. Cuando le ofrecieron poner vigilancia en la puerta, se volvió a negar. La mejor manera de impedir un atentado contra su vida era no estar donde se esperaba que estuviera y dejar un cebo. Conectó la cámara web del ordenador que había en su camarote y que apenas había usado. No se veía gran cosa. Estaba todo a oscuras, y su misterioso atacante no parecía que fuera a encender la luz. No pasaba nada. La tecnología le permitía activar una especie de visión nocturna en la cámara. La imagen que vio aparecer en la pantalla le heló la sangre. Lo que estaba viendo no era posible. Si no fuera porque la había conocido hacía tanto tiempo, no había creído que lo que veían sus ojos fuera real. Tal vez fuera un problema de la cámara. Claro, sería eso, un fallo de imagen. Se tranquilizó de nuevo recordando que estaba a salvo y observó la escena que se desarrolló durante los siguientes minutos, como Mara descargaba toda su furia sobre un clon. A Doc le había parecido brillante la idea. Cuando se inició la tecnología de clonación en secreto, el objetivo era tener más carne de cañón sobre la que experimentar, y así poder convencer a ciertos políticos reacios a usar seres humanos. Era cierto que habían conseguido diversos éxitos con los clones, pero él era más reticente porque no los consideraba material de primera. A pesar de eso, había utilizado esta tecnología para crear varios clones basados en su ADN. Se había asegurado de que fueran simples vegetales. Cosas andantes, sin un ápice de inteligencia. A pesar de que había jugado con la idea de crearse un gemelo para ayudarlo con los experimentos, la había desechado porque no tenía técnica alguna para hacer cursos acelerados de medicina y otras ciencias. Había ido usando a los clones como carnaza cuando debía salir del territorio protegido. Mara no era su única perseguidora y lo cierto es que los clones habían ido cayendo como moscas. Pero Doc había sobrevivido y ahora veía como otro clon moría para permitirle seguir viviendo. Lo mejor es que Mara nunca lo sabría. Iba a activar el protocolo de destrucción y olvidarse del tema. Sin embargo, la tentación de una aparición final pudo con él. Debía decir la última palabra. Debía despedirse de Mara. Preparó mentalmente su discurso y una historia acorde, y conectó el monitor para que ella pudiera ver su imagen. Durante todo el tiempo tuvo que luchar con las ganas de soltar una carcajada y contarle la verdad. Pero no lo hizo. Debía resistir y ser fiel al guión. Ver la cara de derrota de Mara ante el escenario imposible. Había ganado. Pero era una victoria pírrica que no podría disfrutar. Un barco lleno de zombies, ella misma posiblemente convertida en uno, y todo volando por los aires y borrando cualquier rastro de sus experimentos. Acabó su discurso, apagó la pantalla y se recostó en su asiento. Lástima que no hubiera azafata sirviendo copas. Se tendría que conformar con una botella de agua. Seguramente después de aquello la organización no estaría muy contenta con él. Pero sería fácil borrar su rastro, pues tenía un plan preparado para desaparecer de la faz de la Tierra literalmente. El viaje no había sido tan desagradable como había imaginado. Al final había sido más sencillo de lo que creía por los problemas internos de los norteamericanos y de la organización. Todo eso le había permitido llevar a cabo sus planes con más tranquilidad y menos peligro. Lo único malo era que no había habido explosión nuclear. A pesar de eso, la naturaleza se había puesto de su parte y había arrasado la costa del Mediterráneo, Mallorca incluida, con varios tsunamis. Aún no había podido calibrar los daños, pero según los informes recibidos, se avecinaban malos tiempos para los europeos. Flotó libremente. La falta de gravedad de la luna era algo que nunca había experimentado. Siempre pensó que los trabajos de campo en un entorno como aquel constituirían a dar un paso más en la investigación sobre los zombies, ya que el virus Z podía manipularse de formas nuevas y extraordinarias. Al fin y al cabo, si un zombie escapaba, ¿a dónde iba a ir? Y si todo el complejo acababa transformado, daba igual, dado que la Tierra no correría peligro. Por otro lado, si algo ocurría en la Tierra, siempre les quedaría aquel reducto de humanidad. Había varios complejos que los americanos habían ido construyendo a lo largo de los años en la cara oculta de la Luna con la excusa del lanzamiento de satélites y de la construcción de una estación orbital conjunta. Había sido una tarea titánica, pero estratégicamente era una compleja victoria.
una base en la luna que permitiría sobrevivir a la humanidad en caso de un nuevo apocalipsis zombie. Poco a poco la colonia había ido creciendo por módulos, siguiendo unas medidas de seguridad estrictas. Como que cada nuevo módulo estuviera unido por un pasillo sin gravedad que pudiera desaparecer en caso de emergencia. Cada módulo era independiente de los demás, y los dedicados a la investigación habían sido aislados y doblado sus medidas de seguridad. Había cámaras, alarmas y botones de emergencia por todas partes. Doc estaba impaciente por comenzar sus experimentos, aunque primero debía cumplir la cuarentena. Luego tocaría revisar los equipos y ponerse al día, y coordinarse con los demás científicos y componentes de la colonia. Respiró hondo. Aprovecharía para estudiar los resultados de los experimentos que se habían ido llevando a cabo hasta su llegada y lo que había podido salvar de Mayorga. La situación en la Tierra y los protocolos de seguridad de la Luna también eran cosas a las que debía prestar atención. Tanta información y ahora por fin tendría tranquilidad para trabajar sin tener que temer por su vida. Mara estaba muerta, y para el resto del mundo él también había muerto durante el incidente de Mayorga. Nadie sabía que estaba allí. Había borrado su rastro. Las posibilidades de que ahora se le abrieran eran magníficas. Se frotó impaciente las manos. Estaba deseando ponerse a trabajar con las teorías que tenía en su cabeza y confirmar algo que llevaba tiempo sospechando. No se podía controlar el virus y, lo que era peor, no se podían prever las consecuencias de una infección en un ser humano. Como se había demostrado en Mayorga, habían aparecido zombies de nueva generación, pero por lo que había leído, parecía que ahora también había una nueva variedad del denominado no vivo. Personas que habían sido infectadas, pero que no habían muerto. Como Mara, eso complicaba las cosas, y era algo que se había callado hasta entonces. ¿Cómo decir a los militares que el virus podía mutar en persona y que sus experimentos no tendrían sentido? No, mejor sería guardarse la información. Además, no estaba completamente seguro de su teoría. Necesitaría hacer más experimentos en ese caso, para concentrarse y verificar esa información. Unas horas antes del comienzo de la operación NACLO, el sargento y Alex entraban en la ruta de escape que pasaba por un torrente cercano al bosque de Belver y acababa en una dársena al lado del paseo marítimo. «¿Y dices que cuando llueve, este camino sigue siendo funcional?», preguntó incrédulo Alex. «Hay unas barreras más arriba que se levantan y desvían el agua hacia unas canalizaciones para que no se acumule. En cuestión de minutos, el torrente está listo para ser transitado, mientras el agua sigue corriendo la cuesta a través de esas mismas canalizaciones». «Carajo con el ejército y sus secretitos», comentó Alex. Luego se quedó en silencio durante unos minutos al tiempo que miraba de reojo hacia atrás de vez en cuando. «¿Crees que los rescataran?», preguntó finalmente con tono de preocupación. «Conociendo a Ibáñez, seguro», respondió el sargento. «Mientras crea que estamos entre los supervivientes, no habrá Dios que lo detenga». «¿Pero qué pasará una vez que descubra que no estamos entre los supervivientes del castillo?». El sargento se quedó unos segundos en silencio, sopesando su respuesta. «Dependerá también del alto mando. Una cosa es un inspector, pero un comisionario es más complicado hacerlo desaparecer así como así. Aunque no las tengo todas conmigo. Si Ibáñez sospecha que tu comisario nos ha ayudado a escapar...» «Bueno, el resto de los supervivientes corroborarán su historia», señaló Alex. «Nunca estuvimos en el castillo. Creo que acabará suponiendo que la información era falsa». «Tal vez sí, tal vez no. Pero ahora ese no es nuestro problema. Estamos hasta arriba y tenemos que tomar alguna decisión sobre lo que vamos a hacer». «Seguir a mi hermano», respondió Alex con seguridad. «El problema es que no conocemos sus planes ni su ruta. Iremos a ciegas». «Sigamos la ruta más lógica. Tarde o temprano nos encontraremos con ellos», dijo el policía. «Esta isla no es tan grande y tampoco tiene tantas carreteras». El zombie siguió el caudal del torrente hasta que llegó a una dársena desde la que se podía ver la autopista del paseo marítimo. El sargento dirigió el vehículo hacia la salida de la dársena y antes de entrar en la carretera paró. Luego se quedó mirando a su acompañante. «Entiendo eso del amor fraternal y tal, pero carajo. Tu hermano es mayorcito y por lo que sabemos puede que esté acompañado por Bonnet y también por sus soldados. Eres demasiado protector». «¿Pero y si tenía razón? ¿Y si todo es una trampa y quieren acabar con su vida o hacerlo responsable de todo lo que está pasando?», preguntó Alex alarmado. «Alguien de confianza tiene que cubrirle la espalda». «Nosotros dos contra el ejército español, es lo que estás diciendo. Estás loco». «¿Entonces qué propones? ¿Que nos encerremos en mi casa hasta que todo esto pase? ¿Y luego qué? ¿Esperar a que nos capturen y nos fusilen?
¿Huir como delincuentes? Eso tampoco sería tan malo, ¿sí? Seguro que tienes pasta de sobra para comprarte una isla desierta y vivir tranquilo toda la vida. O para largarte a algún país y comprar su protección. No está en mi naturaleza huir de los problemas, respondió tajante Alex. Si no quieres acompañarme, perfecto. Ayúdame a buscar un vehículo y después cada uno seguirá su camino. Ya para, dramático, dijo el sargento resoplando. ¿Cómo se nota que eres escritor? Pero ahora... Te acompañaré. Pero si las cosas se ponen demasiado peligrosas, me reservo el derecho de abandonarte como a un perro. Vaya, tenemos un trato al menos, dijo Alex sonriendo. Y ahora a buscar a ese convoy de vehículos militares. Con suerte no sabrán que somos fugitivos. Con la suerte que hemos tenido hasta ahora lo dudo mucho, señaló el sargento. Pues seguimos vivos, ¿o no? El sargento puso el vehículo en marcha mientras asentía con la cabeza. La suerte de los locos. Pero hasta a ellos se les acaba, y son encerrados en el manicomio. O son nombrados capitanes y comandantes. Ya lo hemos visto, respondió el policía sonriendo. Durante el siguiente minuto, recorrieron las calles desiertas de aquella parte de la ciudad. Era difícil saber si había supervivientes encerrados en sus casas o no. De vez en cuando creían ver alguna figura entre las sombras, pero cuando fijaba la vista en el lugar concreto, no parecía haber nadie. Lo peor era imaginar qué infierno podría estar viviendo entre las paredes de los edificios. Alex trató de quitarse esos pensamientos macabros de la cabeza. Era complicado. Su mente le hacía imaginar historias de todo tipo. Familias enteras convertidas en zombies poco a poco, después de morir de hambre y de sed. O de enfermedad, o porque algún miembro se había convertido en un nuevo zombie y había mordido al resto de los integrantes de la vivienda. O vecinos zombies invadiendo otras viviendas de forma violenta a través de endebles, puertas y ventanas. El sargento no dijo nada durante todo el trayecto. De vez en cuando parecía tener la intención de hacerlo y abría la boca para simplemente cerrarla a continuación. Alex tampoco quería decir nada. Después de todo, ¿serviría de algo? ¿Era ese el futuro que tendrían si no escapaban o alcanzaban a su hermano? Encerrarse y esperar la muerte. Ni siquiera se le ocurrió ninguna anécdota graciosa que contar para relajar la tensión que se vivía en el interior del zombie. Al llegar a la altura del centro de ocio de Portopí, vieron una columna de humo que parecía salir de la rotonda del centro comercial. El sargento condujo hasta el origen y se quedó sin hablar, al ver de dónde salía el humo. Al más puro estilo de las películas de indios y vaqueros, 12 zombies del ejército estaban colocados en círculo en medio de la rotonda, y a su alrededor había cientos de cadáveres. Y en el interior del improvisado refugio habían, más todavía, tanto con uniformes del ejército como con ropas de civiles. Varios vehículos estaban ardiendo debido a que uno había explotado. «¿Sabes?», comenzó a decir Alex. «Estoy empezando a ver un patrón. Allá por donde voy me cruzo con una masacre zombie». «¿Qué crees que ha pasado aquí?». El sargento miró a su alrededor bastante alterado. «Supongo que hicieron una estupidez. Como quedarse aquí a pasar la noche esperando el amanecer». Alex imitó al militar y miró a su alrededor. A lo lejos se podía ver el comienzo de la autovía que estaba llena de autos, abandonados en su mayoría. El sargento siguió hablando. Salieron corriendo del castillo sin un plan de escape y se encontraron con lo que la autovía estaba semibloqueada. Y que era un riesgo meter un convoy de noche. Si el primer vehículo sufría un accidente, el resto permanecería paralizado. Así que seguramente el comandante supuso que no era un riesgo quedarse en la rotonda, tan cerca del centro comercial, dado que al fin y al cabo todos los zombies estaban atacando el castillo, ¿no? El policía asintió. Grave error. Hay zombies de sobra repartidos por la ciudad. Me imagino la escena. Aparcaron en círculo para tener vigilado el perímetro. Algún centinela vio un zombie y se puso nervioso y disparó sin poner el silenciador. Seguramente un par de zombies escucharon el disparo y se sintieron atraídos. Luego todos los zombies de la zona llegaron andando o corriendo, como si supieran que tienen todo el tiempo del mundo. Alex dio un codazo al sargento y señaló hacia la cuesta que daba a la rotonda y en la que estaba situado el centro comercial. Un grupo de zombies bajaba andando en su dirección. Tomó los prismáticos para observarlos mejor. En el grupo se veían muertos vivientes con el uniforme militar y otros vestidos de civiles. También había empleados del centro comercial con un uniforme correspondiente. «El misterio de dónde está el comandante Bonnet ya está resuelto», dijo Alex viendo la identificación escrita en el pecho de uno de los zombies. «Sigue al mando, pero de ese grupo de zombies». El sargento hizo un gesto de disgusto. «¿Algún rastro de tu hermano?», preguntó en un tono neutro. La cara de Alex se transformó. No había pensado en eso.
En todo momento había creído que su hermano estaba a salvo, pero si andaba con el grupo de militares que había salido del castillo, miró rápidamente entre el grupo de zombies que bajaba por la cuesta. Sin embargo, no pudo distinguir el rostro de su hermano. «No lo veo», dijo preocupado. «Pero podría estar entre los cadáveres de la rotonda». El sargento puso en marcha el vehículo, que se comenzó a mover lentamente. «No sé si vale la pena seguir avanzando a ciegas», dijo el sargento, «sin saber si tu hermano sigue vivo o no». «No está muerto», dijo tajante Alex. «Si lo estuviera, lo sabría». «Ah, por favor. No me vengas con esa historia de los hermanos y de que uno sabe que el otro está pensando». «¿Y qué quieres que te diga entonces?», estalló el policía. «Debo creer que está vivo. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Rendirte?». El sargento negó con la cabeza. «No quería decir eso, pero es que...». «Mira, pon en marcha el Humvee. Salgamos de aquí y luego ya pensaremos qué hacer. No quiero acabar como tu amigo el comandante». El sargento se fijó que los zombies se habían acercado peligrosamente. Avanzaban de forma lenta y errática. Pero si uno se olvidaba de ellos, se te echaban encima y cuando querías darte cuenta ya era tarde. Condujo el vehículo por la amplia rotonda y entre los autos abandonados, mientras trataba de ganar velocidad para abandonar la zona lo más rápido posible. Pasados unos minutos, el Humvee comenzó a coger velocidad mientras el sargento y el policía respiraban aliviados. «Seguimos con el plan original», dijo Alex. «Llegamos a la base del Pew, y si mi hermano está, fantástico. Si no, ya veremos lo que hacemos. Tampoco es que tengamos muchas más alternativas». «Te repito que es un suicidio subir hasta allá arriba», insistió el sargento. «Antes de que nos demos cuenta, nos habrán volado la cabeza». «Ya, piensa positivamente. En ese caso no acabaremos como muertos vivientes. Además, si mi suerte sigue así, seguro que nos encontramos la base destrozada y en manos de los zombies». Gerald había perdido la cuenta del tiempo que había pasado desde su última salida del hotel. La situación no había mejorado. El ejército parecía seguir estando en reserva y cada vez parecía haber más zombies por las calles. El mundo se había olvidado por completo de ellos. Al menos, había conseguido contactar con el submarino y averiguar qué había pasado con el portaaviones y con Mara. Tal vez era mejor así. Durante el tiempo que estuvo en manos de Doc, a saber qué torturas habría sufrido, por fin descansaría en paz. Había ido planeando su fuga de la isla acompañado de sus sobrinos usando el submarino, pues al parecer la destrucción del portaaviones no había suavizado tanto como él creía la vigilancia alrededor de Mallorca. Sus hermanos le habían dejado bien claro mediante airadas videoconferencias lo que pensaban de él y de poner en peligro a sus hijos, como si él hubiera podido evitar lo sucedido. Lo cierto era que eso le había hecho ir retrasando su salida. Sus sobrinos no parecían precisamente estar muy deseosos de volver al lado de sus padres, dado que estaban viviendo la aventura de sus vidas. Pero Gerald no podía dejar las cosas inconclusas. Había ido obteniendo piezas del rompecabezas y haciéndose una idea de lo que había pasado. El alto mando militar junto a algunos políticos corruptos habían aceptado que se llevara a cabo en aquella isla lo que ellos denominaron el Proyecto Apocalipsis Island. Ya solo el título era estúpido, pero lo que pretendían con ello era estúpidamente diabólico. Lo peor es que el gobierno español prefirió enterrar el asunto, en lugar de actuar con contundencia y llevar a la justicia a los responsables. Fue entonces cuando se dio cuenta del poder que los militares habían ido asumiendo en España, actuando en la sombra. Tenían a los políticos cogidos por los huevos, y habían amenazado con sublevarse si se daba a conocer las operaciones de su fracaso. Gerald había enviado un dozer completo, no solo con los medios de comunicación nacionales e internacionales, sino a numerosos líderes políticos y a varios sitios web. En el documento se incluían videos y otras pruebas que demostraban lo que había sucedido. Sin embargo, no había salido a la luz salvo en los sitios de internet dedicados a la conspiración y a los gobiernos en la sombra. Había sido un completo fracaso, de manera que decidió mandarlo toda a la mierda y dejar de preocuparse por los demás. Y por si fuera poco, ahora internet le estaba dando problemas. Se había pasado toda la noche tratando de averiguar qué pasaba, pero su conexión se había ido degradando con el paso del tiempo y en ese momento apenas podía leer su correo electrónico. ¿Estaría la organización haciendo de las suyas, tratando de mantenerlo incomunicado? Se asomó al balcón esperando encontrarse con la misma visión que el resto de los días: el puerto con diversas embarcaciones hundidas y al fondo los restos del portaaviones. Pero lo que se vio le dejó sorprendido. No había ni rastro de agua. Trató de recordar si ya había visto una cosa así, y no consiguió encontrar un solo recuerdo de que el mar se hubiera retirado de esa forma durante su estancia en aquella maldita isla. A lo mejor era algo que ocurría cada cierto tiempo y no sabía nada sobre el tema, por lo que decidió contactar con alguien que pudiera sacarlo de dudas. Cogió el teléfono y marcó el número del despacho de Pep. Al cabo de unos segundos, una voz somnolienta sonó al otro lado de la línea. «¿Qué sucede ahora?»,
Buenos días, Pep. Deberías salir más a menudo de tu despacho, dijo Gerald a modo de saludo. ¿Qué carajo rompiste ahora? Preguntó malhumorado Joan, al que parecía haber despertado. Bueno, tengo una duda que esperaba que tú me pudieras responder. Creía que en la isla no había mareas. Sí, así es, le respondió Pep, que no parecía querer ocultar su malestar. ¿Y me has llamado por esa tontería? Seguramente tu querido internet podría habértelo resuelto. Precisamente internet no funciona bien en estas últimas horas, respondió Gerald sin venir a cuento. Pero no, verás, te llamaba para saber si suele darse algún fenómeno en tu isla que haga que el mar se retire varios kilómetros de la costa. ¿Qué? ¿Me estás preguntando si tenemos una especie de marea especial cada cierto tiempo? ¿Por eso me despertaste? No, no tenemos nada de eso. Si quieres espectáculos de mareas, vete a Galicia y llévate a los zombies contigo. Y colgó. Gerald se quedó mirando el auricular. Volvió la vista al otro lado de la vidriera y salió corriendo de la habitación hacia el despacho de Pep. Llegó resoplando porque había tenido que subir las escaleras para no perder el tiempo esperando el ascensor, y comenzó a porrear la puerta del despacho de Pep. Al cabo de unos segundos, este la abría con cara de pocos amigos y el pelo revuelto. ¿Qué pasa? ¿Qué has decidido hacer de mi vida un infierno? Dijo Pep a modo de saludo malhumorado. Gerald no dijo nada. Aunque quisiera hacerlo, le faltaba el aliento. Así que simplemente cogió a Pep del brazo y lo arrastró a la ventana del despacho desde la que se podía ver la bahía. Pep miró a donde señalaba el informático, sin saber qué se suponía que tenía que ver. Sí, muy bonita la vista, dijo Pep girándose hacia Gerald. La veo todos los días. No. El agua, joder, mira el agua, respondió Gerald entrecortadamente. ¿Qué agua? Preguntó Pep. No hay agua que ver. Y fue entonces cuando el gerente del hotel se dio cuenta de la situación. No hay agua. Eso es imposible. Siempre hay agua. No tenemos un tapón del que se pueda tirar y hacer desaparecer el agua. Es un maremoto, señaló Gerald, que todavía tenía problemas para respirar. No seas ridículo. El Mediterráneo es un mar cerrado. No tenemos placas tectónicas que puedan provocarlo. Ni volcanes submarinos, ni distancia para que algo así se produzca. Sí, sin embargo no hay agua, dijo Gerald, que iba empezando a recuperar su ritmo respiratorio normal. Lo que significa que tenemos un maremoto en ciernes. Pep se giró para mirar al informático. Maldito el día que se me ocurrió invitarte a pasar las fiestas. Su próximo objetivo, camarada coronel, será conquistar Mallorca.